Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. Por muchos sentidos, partido importante a nivel clasificatorio y luego a nivel emocional, porque hoy es el último partido de uno de los jugadores de Xovos la Antigua, CB Tormes, que luego comentaremos, habrá momento para comentarlo, pero es un partido importante, ya digo, enfrenta a Xovos la Antigua, CB Tormes contra el filial de Obradoiro, el Obradoiro Amés. El equipo de ACB tiene su filial aquí en Liga EVA. Un partido, ya digo, a nivel clasificatorio de lo más importante de la jornada. Y bueno, hoy me acompaña, no estoy solo, Quique Monasterio, hoy no está solo, le acompaña Pedro de la Calle. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Quique, buenos días. ¿Cómo ves el partido? Bueno, a priori un partido muy igualado. A nivel clasificatorio lo es. Y bueno, vemos cómo el juego interior de Xovos la Antigua viene mermado. Y yo creo que es uno de los principales potenciales de Obradoiro, así que vamos a ver cómo se resuelve. Sí, porque Xovos la Antigua vemos que cuenta con dos pivots, ¿no? Sí, sí. Hoy contamos nada más con Marc y con César, debido a las lesiones de Kesley y de Kadim. Así que, bueno, vamos a ver cómo afronta el partido Xovos la Antigua. Un nuevo fichaje, el de Fall, ¿se llama, verdad? Fall. Sí, Kadim Fall. El fichaje que no va a poder debutar ante su afición, ya tuvo algunos minutitos en la pasada jornada en la derrota contra Chantada y no puede debutar hoy ante su afición. También la baja de Kelsey Félix, como comentaba Pedro, y por parte del equipo de Obradoiro, ¿qué nos tienes que contar del equipo gallego? Bueno, pues un equipo muy físico, con Víctor Onietu como principal referencia interior, que vemos que va a efectuar el salto inicial. Y bueno, pues nada, como siempre, un equipo de muchísimo ritmo, mucha defensa. Bueno, pues como todas las canteras ACB. Un partido emocionante, ahí está, todos con ganas de que empiece el partido. Y aquí está, empieza el balón controlando Obradoiro. Con el dorsal, Guillermo González, se mete Onietu, saca para afuera, se mete para adentro, se la quitan. Y al final el balón será para Aco McCarthy, lo intentaba Campón, Mateo Campón. La tiene Ayo, bloqueo de David Paniagua, saca para McCarthy. La tiene Salomón se mete para Paniagua, se comió el aro.
Hoy algún jugador hará... estará en un puesto que no es el suyo, ¿no? Como sí, Salomón. Lo estamos viendo ahora mismo como Sobor la Antigua opta por salir con cuatro pequeños, con César al 5 y Aníbal Salomón al 4. Víctor Onuetu haciendo ya daño. El dorsal número 6, la gran arma de este equipo. Y ya estaba haciendo daño al equipo salmantino, que viene de perder contra Chantada en una derrota dura, ¿verdad? Sí, un partido terrible, un partido en el que todo sale mal. Es cierto que la segunda parte Sobor reaccionó y pudo desplegar un poquito su juego, pero la primera parte con 50-19 al descanso, pues es, bueno, es que lo dice todo. Canasta de Paniagua, 2 puntitos, 2-2, sigue el partido. Sale para afuera González. La tiene Campón, saca para afuera. ¡Qué bien, qué bonito el reverso! ¡Qué bonito! Buena canasta. González, Guillermo González. Y a ver, falta ahora. Sí, de Mateo Campón. Pues es la segunda. Segunda falta. Importante, ¿no? Porque es uno de los... de los grandes jugadores de este Obradoiro, ¿eh? Sí, 17 años, yo creo que esta segunda falta ha pecado un poquito de inexperiencia. Es cierto que no ha visto a César en el bloqueo, pero bueno, pues mira, segunda falta personal. Se comió a César Yáñez. La tiene ya Aco McCarthy. Aco McCarthy con la bola, cruza campo. Le pone el bloqueo César, se mete para adentro, ¡qué bonito! Aco McCarthy, la rica salsa canaria. Se llama Aco McCarthy. Bien, bien Aco, Guillermo González. Bien Aco atacando a Cambón, que tiene 2 faltas, sabe que no puede defender. Y ahora Onuetu respondiendo. Lo sigue manteniendo en pista, ¿eh? Sí, sí, sí. Es valiente. Martín Guerreiro, el entrenador de Obradoiro. La tiene Aco. Aco con la bola. Aco, bombita. No. Rebote Onuetu. Hoy van a tener trabajo y los interiores de CB Dormes. Se mete para adentro Guillermo González. No, la falla. Rebote para Aco. Rápidamente, transición rápida. No hay motivo de descanso, Pedro. No, no, no. Ya 2 equipos de ritmo muy alto. Ya lo hemos avisado. La tiene Aco. Aco búscala. A Mateo Campón otra vez. Aco, Aco, Aco. No. Segundo fallo consecutivo. Lo cambia. Entra más. Va a entrar más Mensa. Sí. Ya la tiene Grela. Que te suena Grela, ¿verdad? Me suena, me suena. Nos hacemos muy mayores, luego lo comentamos. La tiene ya Boca. Boca se mete para adentro. ¡Boca! ¡Qué bien la defensa ahora de Paniagua! ¿El rebote para quién? Para César Yáñez. Y ya sube la bola a Aco McCarthy, que ordena a sus compañeros. Le pone el bloqueo a Mateo Campón. Aco, otra vez. Para David Paniagua, de tres. No, el rebote para Salomón. Muy bien en el rebote. Se mete para Ayo, Ayo. Ayo también fallo. Paniagua. Para adentro. Jugador más enchufado. David Paniagua en este inicio. Ya la tiene Obradoiro. Por parte de Boca. No, perdón, Grelo. Para Onuetu. Onuetu se mete para adentro. Bien, ahora. Muy bien, César. Bien defensa. Muy bien defendido, defensa, ¿eh? César, sí. Así se tiene que defender a un interior. Ayo. Se mete para adentro. Saca para... ahora el fallo, pérdida de CB Tormes la Antigua y hay cambio. Se sienta César Yáñez y entra el jugador vasco Mar Mensa. Que hoy van a jugar bastantes minutos los dos, como sí, ya comentábamos antes. Vamos a ver ahora Marc con Onuetu, una gran diferencia de estatura. Vamos a ver si no sufre mucho en el rebote. Sacará Obradoiro a Més. La tiene ya el conjunto gallego. Saca para Alonso Grela. Alonso Grela con la bola. Busca Onuetu, no. Saca para Mateo Campón. De tres. Triple de Mateo Campón. Ya tiene Ayo Kingwole. 6-9. A Kingwole. Busca a Salomón. Mar Mensa para adentro. No. Fallo, muchos fallos sí ahora. Canastas muy fáciles. González. González busca el uno para uno para Aco. Aco, bien Aco defendido. Pero canastón de Guillermo González. Aco. Con la bola, mucho, amasando mucha bola, muchos tiros.
Creo que tiene que mover un poquito más la bola el equipo de Shaw, la antigua, ¿no sí, crees? Sí, pocas ideas ahora mismo. ¡Oh, bien ahora! ¡Qué bonito! Hablamos de mover el balón y ya estaba Barmensa para pasar a Aníbal Salomón. Ya la tiene Alonso Grela. Alonso Grela le pone el bloqueo directo. Víctor Onuetu. La tiene Alonso Grela, busca a Joaquín Wole. ¡Ayo! ¡Qué canastón de Alonso Grela! Sube la bola a Comacarci, 8-13. No hay tiempo de respiro. Llevamos 5 minutos. Mucho ritmo de anotación por parte de Obradoiro. Aco para Marmensa, que la pierde. Otra pérdida más. Por parte de Sobor la Antigua. Sí, no está fino, no está fino Sobor la Antigua en este inicio. Y entra Albert Garrido, que para mí es el jugador que más ha progresado esta temporada. Sí, sí, sí. Está haciendo unos últimos partidos alucinantes. Sí, sí, desde luego que ha dado un paso adelante. Y entra Miguel Melgar. Entra Miguel Melgar por Aco McCarthy. Algo que un junior entra a estas alturas del partido es bastante elocuente. Sí. Veremos cómo Miguel Melgar se desarrolla. Defiende a Hardwin Day. Alonso. La pierde. Se la pitan a Salomón. La falta sobre Boca. Sobre Juan y Boca. Balón para Obradoiro. Juan y Boca. Uy, vaya balón, ¿eh? Uy, sí, sí, sí. Se lo regala un amigo. La tira Alonso Grela. Bien defendido por Miguel Melgar. Manos. Hay que explicarle a Miguel Melgar que hay que defender con la cintura. Sí. El pecho y no utilizar las manos. Eso es, las manos. Nuevamente si las sacas, tienes bastantes probabilidades de que te piten falta. Tiene Obradoiro. Ay, casi la pierde. Buena intensidad ahora. Sí, bien ahora. Y van a entrar Juan Galloso y Álvaro Sánchez Ollero. Se sienta Paniagua y Miguel Melgar. Movimiento en el banquillo. Mucho movimiento por parte de Borja San Miguel. Sí, yo creo que ahora en este primer cuarto quiere rotar mucho al equipo, que todos entren. Para luego, bueno, pues ir viendo y decidir al final. Canastón. Alonso Grela. 2+1. Falta de Juan Galloso. Un poquito, yo creo que falta tiquismiquis, ¿no crees? Sí, 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 desde luego. Abrimos la carpeta, pues. La carpeta de las faltas tiquismiquis. Va con el 2+1, Alonso Grela. Falla, el rebote es para Salomón, para Albert Garrido, con Juan Galloso, el de Lepe, el onubense. La tiene Juan Galloso para Marmensa, Marmensa para adentro, para adentro. Por lo civil o por lo criminal, Marc Hitor Mensa. Alonso Grela defiende ahora en el cambio. Uy, ahora para adentro. Saca Carlos Taboada, que la pierde. Carlos Taboada. Buena defensa de Sobor la Antigua. Hubo cambio en el bloqueo directo y luego rotó muy bien el equipo para provocar la pérdida. Buenos minutos ahora. Cuidado Juan Galloso. Le hacen un 2-1 y la pierde. No. Yo no lo había visto. Hay cambio. Otra vez moviendo el banquillo Borja. Se sienta Aníbal y entra Aco. 2 segundos para pasar de medio campo. ¿Quién hará de ala pívot? Pues hombre, creo que Álvaro. No da tiempo. Ay, uy, de milagro. De milagro. Albert Garrido, el de Badalona. Para Mar. Mar para adentro. Saca. Para Albert Garrido. De tres. No. El rebote para Obradoiro. De la mano de Pérez. Cuidado. Juan y Boca. Saca para Pedro Pérez. Carlos Taboada de dos. No. El rebote para Aco McCarthy. Un poco de precipitación en el ataque de Obradoiro. Sí, sí, sí. Empezó el partido con mucho ritmo. Ahora está todo más pausado.
La tiene Albert Garrido, saca para Juan Galloso. Juan Galloso, el extrapás para Álvaro. He visto por tu gesto, Pedro, que esperabas otra cosa, ¿verdad? Sí, porque son tiros que Álvaro tiene que hacer. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Aunque la falles, Álvaro. Pero tiene que haber amenaza exterior, exacto, porque si no se cierra el equipo contrario. Y eso luego es un perjuicio para el equipo. Ago con la bola. Ahora un poquito en dos, marcando una zona 2-3. Zona 2-3, sí. La tiene Ako de dos, dentro. Ako llevándose el equipo a las espaldas. Tiene experiencia para ello. Otra zona, 2-3. De zona a zona y tiro porque me toca. La mueve Obradoiro de tres, no. Era Juan y Boca. La tiene ya Ako pasando medio campo, rápido. Para Galloso, amaga el triple. Para Álvaro, Álvaro para Héctor de dos. No, Marmensa, el rebote para Juan Galloso. La tocó. Y ya tiene la bola. Cuidado, cuidado. Se mete para adentro Juan y Boca. Muy listo. No, Alonso Grela, de nuevo. Ah, sí, Alonso Grela, sí, perdón. Sí. Que se parecen mucho. Se parecen. Me lo ponen difícil. Parezco el de la 1, el de Juan Carlos Rivero. El partido, Carlos Rivero. Juan Galloso. Falla. Que confundió a Koundé con Valde. Pues me está pasando lo mismo. La tiene Carlos Taboada. Son pasos de manual. Se sienta Taboada y entra Onuetu. Y entra también Iker Sama. Jovencito también. Tiene un equipo muy joven, el equipo, sí, de Gallego. Muy joven, muy joven. Bueno, característica de todas las canteras ACB. Un equipo en Liga E, en Les Plata, para desarrollar a sus jugadores. Vamos a ver si alguno tiene suerte de seguir ascendiendo por categorías. Bueno, Albert Garrido. De momento Alonso Grela, que acaba de cumplir 18 años, ya va convocado en alguna ocasión con el equipo ACB. Así que bueno, tendrá oportunidad seguramente. ¡Galloso! ¡Se le hizo de noche! ¡Víctor Onuetu! Ya la tiene el que comentábamos, Alonso Grela. Saca para el triple. No, ¿el rebote para quién? Para el mismo Alonso Grela. Tiraba Pablo. Onuetu contra Víctor Yáñez. Onuetu saca para Iker Sama. Le comieron la tostada. Puerta atrás. A Kingwole. Tiene que ser importante a Kingwole. Sí, Ayo tiene que dar un paso adelante ante todas las bajas que hay. Y más en este partido que el equipo está atascado en ataque. Necesitamos puntos. La tiene Ako. Ako McCarthy. Bien, en uno por uno. Ako, bombita. Recoge su rebote. Hay falta, dos tiros de Víctor Onuetu. Lo intentaba ahí. Por lo civil o por lo criminal, ¿eh? Sí, la sensación es que el equipo está como falto de energía y Ako es el único que está poniendo ese puntito extra. Falta un poquito. Serán dos tiros para Ako McCarthy. Yo lo vi por la calle, Ako, y estaba relajado. Como tiene las estrellas, relajado, para la batalla. ¿Cuándo está nervioso? Ako no se pone nervioso, nunca. Va con el segundo. Va a entrar Adrián Roa. Se necesitan pivots. Sí. Pues Adrián va a tener esos minutitos ahora en el primer cuarto, último minuto. Él falla los dos y el rebote para él. ¡Ako! Otra vez que se le hizo de noche. ¡Ako con su rebote! ¡Poniéndole fuerza! ¡Poniéndole ganas, Ako! ¡Poniéndole experiencia! Sí, una canasta de bemoles. Eso vamos a es. Decirlo ahí. De bemoles. De ovarios. Iker Sama, Onuetu. Cuidado, Onuetu. Con Álvaro. Impone este chico. La tiene Grela. Grela saca para afuera. Pérdida de Obradoiro. No llegó Mateo Campón. Y hay cambio. Se sienta César y entra Adrián Roa. Vemos a Borja rotando a los pivots con el objetivo de no cargarse mucho de minutos. Bueno, pues esta última posesión para Adrián Roa en el 5. Para que estén fresquitos en el último cuarto. Ayo, últimos 10 segundos de cuarto y nos vamos al segundo.
La tiene Aco, defiende Campón. Aco, Aco, de tres. La rica salsa canaria se llama Aco McCarthy y hace un jugadón para redondear este primer cuarto. Nos vamos al segundo con Sabor la Antigua, 17, Obradoiro a mes, 19. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. ¡Ey tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Volvemos a este segundo cuarto. Hace falta que diga quién ha sido la estrella del primer cuarto. Aco McCarthy, 9 puntos, 6 rebotes para 12 de valoración. Vaya primer cuarto el del Canario. Y por parte de Obradoiro, pues muy repartida la valoración. Aunque yo creo que destacar a Víctor Onuetu. Se ha notado mucho cuando no estaba. Creo que es el gran referente de este equipo. La tiene Ayo. Ayo con la bola. Ayo para Salomón. Paniagua. A Kingwole. A Kingwole pone bloqueo Mensa. Mar Mensa. Un poquito Ayo. De tres. No, el rebote para Mateo Campón. Que tiene dos faltas, recordamos. Sí. Víctor. Ante Mar Mensa. Uno por uno. Poste bajo. Onuetu. Buena defensa de Mar Mensa. La tiene Álvaro, dice que sigas. Claro, claro que sí, qué pena. Pero muy buena la de Álvaro. Ahí es imparable Álvaro. Sí, es corriendo, es una máquina. La tiene ya Juan y Boca. Boca, Boca de tres. Triple de Juan y Boca para mantener con ventaja de 5 al equipo gallego. La tiene Mar Mensa. Mar Mensa para David Paniagua. Paniagua con la bola. Busca a Ayo. Ayo a Kingwole. Ayo para Salomón de tres. Desde Copenhague. Triple y adicional. Aníbal Salomón. Sí, yo creo que tiene que ser una de las armas de Sobor la Antigua si quiere llevarse este partido. El acierto exterior, viendo lo mermado que está el juego interior. Será fundamental el tiro de 3 puntos. Vaya jugadón de Aníbal Salomón. Va Salomón con el adicional. Para adentro. Jugada de 3 más 1, 4. Estarán contentos en Copenhague con esta jugada de Aníbal Salomón. Sabemos que nos siguen en Copenhague, Pedro. Hombre, por supuesto. Madre mía. Tenemos seguidores europeos. La falla, el rebote para Akinwole y casi la recepciona Álvaro Sánchez Rollero. Bien, 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 pero esa tiene que ser la actitud de correr, de contraatacar. Bien, bien. Se da balón en fondo. La sacará Ayo Akinwole. Marca jugada Borja San Miguel. Para Salomón, para Álvaro que ha visto una montaña muy alta. La tiene Mar de tres.
Mar Héctor Mensa desde Baracaldo, triple. Triplazo. Sí, 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 sí. Eso muy difícil, ¿eh? Pies parados, casi gas and shoot. Víctor Anuetu y le pita la falta. A ver si se la dan a King Wole. A ver a quién se la dan. Sí, a Ayo. Ayo. Yo creo... No sé, ¿eh? Yo me la he visto más de Mensa que de Ayo, ¿eh? Bueno, para los intereses de Sobor la Antigua está bien que todas las faltas vayan al juego exterior. Bien, bien. Por esa parte, bien. Sí. Va Onuetu con los dos tiros para adentro. Primero para adentro. Partido igualado. Creo que va a ser un partido que va... Se va a desarrollar en estos guarismos de mucha igualdad. Seguro. Va con el segundo Onuetu. Y marca el empate. 24-24. Segundo cuarto. 8 minutos para el aperitivillo. Para el vermut. La tiene David Paniagua. Marcando zona. Obradoiro. Ayo de tres. No. Víctor Onuetu. Para Macambón. Juan Iboca. Juan Iboca busca a Pérez. Pedro Pérez. Para Iker Sama. Iker Sama con la bola, se mete para adentro. Qué bueno el corte de Mateo Campón. Muy bien. Así se rompe una defensa con cortes. La tiene Salomo, la pierde. Otra pérdida más. Y se sienta Ayo y entra Ako. Sí, Ayo que está fuera del partido. Y entra Ako. Que a este ritmo un doble-doble se va a marcar, ¿eh? Sí, tiene pinta. Defiende a Juan Iboca. Juan Iboca defiende a Ako McCarthy. Pasa el bloqueo por detrás. Juan Iboca, bien marcando los pasos. Y falta. ¿Ha pasado? Ha sido canasta Víctor, y sí. Falta de Víctor. Sí. Sí. No debemos olvidar Víctor Onuetu, campeón de Europa con la selección española en Turquía en 2022 y campeón del mundo. Este pasado verano de 2023, no está mal, ¿eh? Está bien, está no bien. No está mal, no está mal. Está bien, buen bagaje. No está mal. Seguramente este chico estará en categorías más altas. Seguro. Tiene madera. 24-28, segunda falta de Víctor Onuetu, importante. Salomón para Ako. Ako amaga el triple, no. Otra pérdida, no. La tocó Juan Iboca. Y le dice Borja a Mako. ¿Qué le está diciendo? Movimiento, ¿tú qué sabes? Movimiento de balón. Sí. Creo que están un poco encorsetados en esta zona. Se sienta Onuetu. Se sienta Pérez, Pedro Pérez. Y ha entrado Carlos Taboada. Y al otro no me ha dado cuenta para verlo. Alberto Garrido de tres. He dicho Alberto, no. ¡Albert Garrido, triple! Callándome la boquita, Albert Garrido. Tiene la bola Mateo Campón. Mucho triple en la Antigua. La tiene Campón. Fallo defensivo. No, el rebote para Taboada. Muy grande Taboada también. La tiene Juan Iboca. Busca el bloqueo directo de Carlos Taboada. Juan Iboca saca fuera para Iker Sama. De tres. Cansan. Shoot. Y el rebote para Mar Mensa. Rápido para Albert Garrido. Albert Garrido. Se mete para adentro. Albert Garrido. La recupera. Y ahora sí, falta de Taboada. Gran esfuerzo de Marc. Sí, 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 como ha corrido a buscar el rebote. Es lo que se necesita en este tipo de partidos, hay intensidad. Y más con las bajas que tiene, sobre todo en el interior. Para mí, muy dolorosa la de Felixson. Sí, sí, fundamental. Que fundamental. Me parece fundamental. Es cierto que Foul acaba de llegar. Pero la baja de Felixson es un tío que te da muchas posibilidades. Entra Miguel, va a entrar Miguel Melgar. No, me he equivocado. Ander Casado. Sí. Es que me confundo con los nuevos peinados, Pedro. Estos chiquillos tienen todos el mismo peinado. Sí, sí, desde luego. Van todos a la misma barbería, ¿eh? Ay, es verdad. Qué buena la peluquería. Que solo tienen un modelo. La tiene Juan Iboca, se mete para adentro. ¡Olé! Canastón. Canastón de Juan Iboca. Veo mucha calidad hoy, ¿eh? Sí, tan... sí.
Partido de quilates. Si están en casa, vayan sacando el quesito, el vermut, porque es un partido para disfrutar en el sofá. La recupera Obradoiro y la tiene otra vez Guillermo González para Juan Iboca. Bloqueo directo, no. Pick and roll de Carlos Taboada. Falla. Recupera Salomón. Salomón se va para adelante. Rápidos contra. Cuidado, es abajo. No, es abajo, claro que sí. Falta de Iker Sama. Y será la última falta. Entran en bonus el conjunto gallego. Pondrá la bola en juego Albert Garrido para Aco. Busca Aco, poste bajo a Juan Iboca. Aco para Ander. Salomón se mete para adentro y se come la falta de Taboada, que si no me equivoco es la segunda, no, sí, la segunda. Segunda falta, sí. De momento los dos interiores, los dos cinco con dos faltas. Falta importante, sí, precisamente por eso. Hay que intentar, yo creo que estará buscando Borja igualar un poco las fuerzas a nivel en el interior. Sí, yo creo que ahora sería buen momento para atacar con Marc ante Taboada, que tiene dos faltas, y bueno, sería importante sacarle la tercera. Todavía queda mucho segundo cuarto. Vamos con los dos tiros de Salomón. Primero falla. Tres tiros libres fallados de momento. Y en unos partidos tan igualados, los tiros libres se pasan revista al final. Vamos con el segundo. Para adentro. Saca ya. Obradoiro, Iker Sama. Para Juan Iboca. Guillermo González con la bola. Guillermo González se mete para adentro. Se encuentra a Mar Mensa. Le da miedo y saca para afuera. Juan Iboca. Juan Vamos Iboca. A ver el cambio defensivo para Mateo ahora. Cambón. Saca para afuera. Para Iker Sama. De tres. La intenta recuperar Ander, pero es muy bajito. Juan Iboca de tres. No, el rebote para Taboada. Taboada a la cuarta. Y a la falta de Aco. Claro, hay mucha sangría ahí. Sí, hay poca altura. Va a poner algo más bajito, ¿eh? Sí. No nos ha escuchado, Borja. Hay cambio. Se sienta Ander. No, se sienta Aco. Pues menos altura. Jugando con tres bases, casi. Sí, prácticamente. ¿Por qué Ander, tú que lo has entrenado? ¿Cómo lo definirías? Bueno, juega más en la posición de escolta, pero claro, cuando ya llegamos a estos niveles, pues no es junior. Esta categoría ya no es junior y bueno, pues puede ejercer de ambas posiciones. Base escolta, el 1-2, el combo que se llama. Sí. Va Carlos Taboada con el segundo para adentro. 30-32. Y el cambio otra vez. Ahora sí. Ahora sí que se sienta Ander y entra Carlos Paniagua. Sube la bola Albert Garrido. La tiene para Paniagua. Albert Garrido. Zona muy móvil. Salomón de tres. Ahí. La falla. A ver quién la recupera. Mensa. Madre mía. La tiene Paniagua de tres. Gas en su tirador. David Paniagua. El arquero de Valladolid. David Paniagua, que le debe dar las gracias a Marc por otro esfuerzo enorme para capturar ese rebote. Titánico. Iker Sama de tres. No. A ver. Balón para la Antigua. Bueno, vamos a ver. Creo que es la primera o la segunda vez que Sobor la Antigua se pone por delante en el partido. Vamos a ver ahora cómo reacciona Obradoiro. La otra vez que se puso por delante Sobor la Antigua fue en ese 24-22. Con un triple que no me acuerdo ahora de quién. Creo que de Salomón. Segunda vez. Y se escuchan los tambores de la guerra. Los tambores de la batalla. Y tenemos nuevo hombre de Mopa, ¿eh? Vamos, sí, van rotando los chavales de la cantera. Hubo un tiempo que estaba Carlos, pero ya se cansó. Un día salió mucho y se cansó. Mar Mensa para adentro. Rebote para Salomón. Tocó Arito.
Se metió dentro del círculo y es dos más. 35-32. Y pide tiempo muerto Martín Guerreiro. Con este Sabor La Antigua, 35. Obradoiro Ames, 32. En Sobo, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobo, tecnología disruptiva. Volvemos a Pabellón de Winsburg. Y ahora sí, yo creo que es momento de comentar por qué era un partido importante, aparte de la clasificación, a nivel emocional. Porque es el último partido de alguien, ¿verdad, Pedro? Sí, el último partido de nuestro capitán, de César Yáñez. Que ya anunció esta semana que dejaba el equipo por motivos profesionales. Y hoy es el último partido. Seguro que él está bastante emocionado porque dejar el equipo de su alma, de su vida, tiene que ser bastante duro, ¿eh? Está conteniendo la emoción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo hemos hablado durante la semana, que bueno, este es un proyecto que te exige muchísimo compromiso, muchísimo esfuerzo. Hay que intentar lograr los objetivos y bueno, pues compaginarlo con una vida profesional y una vida personal es muy, muy difícil. Lo dices tú, ¿no? Sí, sí. Que Pedro también, más o menos el mismo perfil de César. Sí. Y bueno, pues César ya lo conocemos, garra, insignia de este escudo y que da mucha pena. 2-1 ahora a Mateo Cambón. Así que a ver en el último cuarto si el partido da para darle un pequeño homenaje a Alberto, un homenaje deportivo. Seguramente tenga su homenaje como lo tuviste tú. Sí. Esperemos que el partido dé para dar un homenaje deportivo y que el público aplauda el esfuerzo de César, que siempre lo ha dado todo por este equipo, trabajando él en su vida personal, yendo a los entrenamientos cuando casi no podía, y bueno, pues hay que tenerlo en valor, que lo ha dado todo por este escudo. Yo recuerdo en verano verlo venir a entrenar, y estaba lesionado y venía a entrenar como un campeón en el inicio de pretemporada, o sea que, de verdad, gran esfuerzo al de César Yáñez y que le vaya bonito. Sí, nadie puede dudar de su compromiso con el club. La gente que no lo sepa, César llega tarde a entrenar por su vida profesional y llega y entrena como uno más. Así es, pero seguramente estará en este equipo mucho tiempo. Seguramente le tendrán un huequito en el staff. ¡A Joaquín Wole! ¡Nos calla la boca! ¡Dejar de hablar de César! ¡Hablar de mí! Por lo civil ahí, andando ahí con mucho rebote de Ayo. Se mete para adentro. Alonso, creo que era Alonso, sí. Sí, Alonso Grela. Alonso Grela y ha conseguido la falta. Esos dos tiros. Y hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Entra Aco y entra César. Se sientan Albert Garrido y Mar Mensa. Primera falta de Mar Mensa. Y no creo que salga más ya, hasta el tercer cuarto. No lo creo. Vemos que César no tiene faltas todavía, así que bueno, que los dos interiores tengan pocas faltas también es buena señal para el conjunto salmantino. Ahí la tiene Alonso Grela. El primero para adentro. 37-35. Va con el segundo. Para adentro. Ayo con la bola. Sube la bola para David Paniagua. Ayo. David Paniagua. Se mete para adentro. Marca los pasos. Ayo. Ayo de tres. Ayo. Ayo. Ayo a King Wole. Buena jugada ahora, Pedro. Sí, muy bien jugado, muy bien jugado. Ayo jugó a la espalda de Alonso Grela, que perdió su marca y se quedó liberado para tirar. Y ahí esas no las falla, Ayo. Estaba liberado, se mete Grela y ahí sacó el remo.
César Yáñez. Falta un poquito de Parguela. Sí, bajó la mano justo al final. Le cobraron la falta, sí. Sí. Si hubiera tenido un poco de paciencia, yo creo que no habría notado Alonso y no habría hecho la falta. Pero bueno, es muy fácil hablar, ¿eh? Sí, no, hay que estar ahí abajo, ¿eh? Hay que estar ahí abajo. Es muy difícil. Estar ahí abajo, yo que nunca he jugado a nivel... Te iba a decir amateur tampoco. Creo que pachangas con los colegas no se puede definir amateur. Pues... soy yo muy valiente. La tiene Salomón. Que busca rápido la contra. La pierde. Otra pérdida más. Eran 5-6 ya. Habría que mirarlo. La tiene Alonso Grela. 4-0-3-6. Grela pone Pedro Pérez el bloqueo. Alonso Grela saca para afuera para Pedro Pérez. De 3. Pick and pop. Pick and pop. Qué bonito. Esa jugada mítica. Pick and pop. La tiene Mateo Cambón. Alonso Grela. Y la pierde. La recupera Salomón. ¿Qué ha pasado? Pie, puede ser, sí. Pie de Salomón. A ver a quién sienta a Salomón. Y entra Álvaro Sánchez Ollero. El salmantino. El ex de Murcia. En Liga EVA. Que volvió a casa hace unas temporadas y aquí está, dándolo todo. Alonso Grela, defendido por David Paniagua. Pedro Pérez de tres, estaba enganchado con el anterior. La tiene Aco, busca rápidamente la contra. Están jugando muy rápido a la contra. Paniagua de tres, no. Rebote para Campón. Campón para Pedro Pérez. Un poquito Pedro. Precipitado ese tiro, quizás, sí. De David Paniagua. La tiene Alonso Grela. Alonso saca para afuera, para Campón. Ha pisado la línea, sí. Pisando la línea, el campo es pequeñito. Y hay tiempo muerto por parte de Borja San Miguel con este 40-39, 50 segundos para llegar al descanso. Volvemos a estos 50 últimos segundos antes del vermut. Ir sacando ya el vermut, la botellita. Un vermut, un estilo, lo que fuera, Cualquier cosita para tomarse ese vermut antes de que empiece la segunda parte. Con un pincho de jeta aquí, ¿eh? Claro que sí, un jeta salmantina, un poquito también de queso de la antigua. Perfecto. Hay unos buenos ibéricos de aquí de la zona y yo... El que me diga algo en los comentarios de YouTube y para su casa y comenta la segunda parte, Pedro. La tiene Paniagua para Aco. Aco, ahí la bombita, no. Estaba, creo que no era la jugada esa, La tiene Alonso Grela buscando ponerse por delante antes de llegar al descanso. Pedro Pérez. Pedro Pérez busca, ¿qué ha pasado? Falta. Son dos tiros para Alonso. ¿Y quién ha sido la falta de Paniagua? Y dos tiros para Alonso Grela. Y luego la segunda parte comentamos cosas. Venga, luego hablamos un poquito de él. De Alonso Grela, que tenemos aquí... Uno de los dos lo conoce muy bien. Y no voy a decir quién.
Va Alonso Grela. Falla el primero. Excelente chaval, ¿eh? Aparte de buenísimo jugador, ya dejó caer eso. Ya sabemos quién lo conoce entonces. Va con el segundo, Alonso Grela. Y el segundo para adentro, este sí. Se sienta Álvaro y entra Juan. Dos bases en pista. Sí, saca Juan tirador. Vamos a ver. Le buscan. 17 segundos. A ver si termina como terminó el primer cuarto. Akinwole. Akinwole con la bola. Saca para afuera, no. Para César. César para Ako. Ako de tres. Cortito. Agua, océano, Pacífico, Índico. Nos vamos al descanso con este Sabor la Antigua. CB Tormes 40, Obradoiro, Ames 40. En Sobor, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobor, tecnología disruptiva. ¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. En Sobo, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobo, tecnología disruptiva. ¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Volvemos a esta segunda parte con este 40-40 entre Sobor la Antigua y Obradoiro Ames. Saca Obradoiro Ames por parte del argentino Juan Iboca. Alonso Grela. Vamos a ver qué plantea defensivamente. Una zona. Sí, zona. Dos, tres, un poquito ahí moviéndose. Saca para Pedro Pérez. Dos puntitos. Buena mano. Sí, buen tirador. De Pedro Pérez. No ha funcionado la primera defensa. La tiene Ayo. Para Mar Mensa. Salomón. Ayo. Paniagua. Para Mar Mensa. Mensa. No vale. Tardó demasiado. Vamos a ver ahora cómo Borja San Miguel rota a sus jugadores, si siguen la misma dinámica de la primera parte o ya va cortando la rotación y va dando más minutos a los teóricos titulares. La tiene Alonso Grela. Esa zona un poco rara. Sí. 2-3 con ajustes. Pero no está ajustando. Juan Iboca, triple. Hay fallos, no se miran entre ellos. No está funcionando la zona. La tiene Aco. Aco con la bola. Para Mar Mensa. La tiene Aco. Mensa. Ahí está. Con mucho rebote, Mensa. Bien. Y otro más. Mar Etor Mensa, 9 puntos. Grandes esfuerzos está haciendo Mark en el rebote ofensivo. La tiene Guillermo González. Busca poste bajo, postear a Ayo. Guillermo González otra vez para adentro. Guillermo. Dentro. 2 puntitos. Más para Guillermo González. Ha empezado como un tiro, Obradoiro. Y la bola a Ayo. Se pasa el balón por la espalda. Para Aco. Aco se mete para adentro. Aco. No. Quitó la falta un poco tarde, yo creo. Serán 2 tiros para Aco McCarthy. Borja dando instrucciones a sus jugadores, intentando ajustar esa defensa zonal que de momento no surte efecto porque los 3 ataques de Obradoiro han terminado en 3 canastas muy fáciles. Vamos a ver. Aco McCarthy, 53% en tiros libres. Y otra rotación de hombre de Mopa, ¿eh? Sí, sí. Borja mueve todo, ¿eh? Estamos que lo tiramos hoy. Borja rota a los jugadores, a los moperos. ¡Qué control! Borja San Miguel. Va con el primero. Uno dentro. Va con el segundo. Falla y se va a repetir. No. Entró Aco antes de que tocara el aro. Vio que iba corto y entró antes. Pues no se repite y se da balón para Obradoiro. Hay un poquito de floja entrada hoy en Wisburg. Sí, yo creo que bueno, el partido de unionistas pues también afecta al baloncesto en este caso. Al final el fútbol es el fútbol. Siempre. El deporte rey. Para algunos, para mí es este. La tiene Juan Iboca y es ataque. Ataque. Bastante más provocada que hecha, yo creo. Sí, sí. Alonso habla ahora con el árbitro como diciendo que no puede hacer otra cosa. No. Ya. Ha contactado con el hombro en la barbilla de Ayo. Pero bueno, bien sacada por Ayo de todas formas. El de San Francisco. El ex de Papillion. En Nebraska, la Universidad Papillion. Vuelve a haber rotación mopera. Ya está Aco. Hace de todo este chico. A ver si los árbitros consideran que está bien. Es
Está ahí de charleta, ¿eh? Eso sí, parece... Sí. Solteros contra casados. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y en el medio del campo, mientras tanto, Víctor Onuetu, Mar Mensa, concentraos. Venga, ya dejar de hablar, que quiero jugar. Tiene Paniagua para Aco. Aco defiende Juan y Boca, el argentino. Aco. Aco con la bola. ¡Para Mar Mensa! ¡Sube que te llevo! Aco Mar Mensa. ¡Tremendo! Tremendo, tremendo. Sí, sí. Ha tocado el cielo de Wisburg, las catedrales y todo de Salamanca. Ha bajado, ha cogido la bola y la ha metido para adentro. Juan y Boca se mete para adentro, muy activo en esta primeros minutos de la segunda parte. Pérdida, balón para Sobor la Antigua. Manquillo intentando meterse en el partido. Borja, que ha quitado la zona con la que comenzó el tercer cuarto, viendo que no estaba dando resultado, y volvió a defensa individual y bueno, pues ahora salió bien. Y entra Campón otra vez. Mateo Campón. Sube la bola. Aco McCarthy. Aco con la bola. Bloqueo de Mar Mensa. Aco para Paniagua. Ayo, Ayo de tres. Ayo, Ayo. Ayo a King Wole. Nos vamos con este Sabor la Antigua 48. Obradoiro Ames 47. ¡Ey tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Doc qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Volvemos al pabellón de Wisburg. Y sí, está Pedro de la Calle. Comentan en el YouTube que sí, hombre, está Pedro de la Calle comentando. Pues claro que sí. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está Pedro de la Calle, el mítico Pedro de la Calle. Exjugador de Sobor la Antigua, CB Tormes, Mieres. Bueno, me podrías decir tú la carrera deportiva. No, bueno, aquí sobre todo. Aquí sobre todo en CB Tormes. Pero también tuvo algunos pinitos en Asturias. La tiene Onuetu. La tocó Mar Mensa y será balón para Obradoiro. A ver si en este tiempo muerto ha ajustado la zona mejor, Borja. Voy a romper una lanza en favor de los que nunca nadie recibe elogios. Muy bien el arbitraje, ¿eh? Muy bien, es verdad, sí señor. Hoy muy bien. Veremos si no se convierten en protagonistas. La tiene Onuetu para adentro. Está bien, últimamente los árbitros reciben muchos palos. Sí, sí, muy dialogantes con los jugadores. No sé, yo creo que, bueno, ya hablo como jugador, siempre es de buen gusto recibir buen feedback de los árbitros, poder conversar con ellos y hablar de lo que ocurre en la cancha. Correcto. Canasta de King Wole. Dos puntitos. Que parece que no ha hecho nada y está en 10 puntos. Sí, ¿eh? Sí, ahí está, ahí lo tienes. La tiene Alonso Grela de tres. Agua, océano, pacífico. Será balón para CB Tormes. Sacará Albert Garrido, que entra en pista. Sube la bola Aníbal Salomón. Se mete para adentro Aníbal.
¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Bestia! ¡Animal! ¡Mastodonte! ¿Pero qué has hecho? ¡Se mete para adentro Aníbal Salomón! Le puso en el póster, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Aníbal Salomón! ¡Qué bestia! Onuetu y pasos. Ahí está, intentando sí, bailar. La quiso devolver y se precipitó en este caso. ¡Madre mía lo que acaba de hacer Aníbal Salomón! ¡Me está doliendo la mano a mí! Bueno, vamos, ya que has hablado de los árbitros, los vamos a mencionar. Nicolás Vázquez y Gonzalo de los Bueis. Buenos árbitros. De momento, aquí en el partido de Xo por la Antigua, Obradoiro Ames. Tendrá el balón la Antigua, de la mano de Ayo. Ataque importante este, ¿eh? Se puede abrir una pequeña diferencia. Aníbal, no hagas lo de antes otra vez, que me dejas sin garganta. Aco. Aco para adentro. Falla. ¿El rebote para quién? Para Obradoiro. No anota. La tiene ya Pablo. Para Víctor Onuetu. Víctor falla. Se está empecinando un poco Víctor Onuetu. Sí, sí. El de Santa Cruz de Tenerife. La tiene Ayo. Ayo con la bola. Martín Guerreiro levantando las manos. Ayo, 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 Ayo. ¿Dónde vas, Ayo? Sí, señor, sacando garra. Y se le ve sonreír, buenas noticias. Está gustándose, está disfrutando Nayo. La tiene Obradoiro de tres, el rebote para quién. La recupera Guillermo González. Guillermo González con la bola, se mete para adentro. Guillermo, Guillermo, Guillermo. Onuetu. Onuetu. Poniéndole la tapa a ese balón. 5-4, 4-9. La tiene Aco, casi la pierde. Se ríe Aco. Ahí está, todos los jugones sonríen igual. Ahí está Aco ante Onuetu. Le saca la falta a la muy tercera. Muy listo Aco, atacándole. Saca la tercera a Víctor Onuetu. Y pide el cambio, yo creo, está cansado. A ver, se sienta Salomón. El animal. Sacará de banda la Antigua. Vamos a ver. Es de fondo. Aco, Albert Garrido, Ayo, Álvaro y Mar Mensa. Quinteto de Sobor. Mensa, zona 2-3. Se resguarda un poco de las faltas. Albert Garrido de 3. No, el rebote para Mar Mensa. Uno más. Mar Mensa. Ay, la pierde ahora. Pérdida. Y antideportiva. Sí. De Aco. Sí. Para mí sí ha sido, sí. Sí, sí, muy clara, muy clara. Se ha vuelto a precipitar. Yo creo que no iba a llegar porque estaba bien haciendo el balance de la Antigua, pero. Sí, nada, por detrás, sin opción de jugar balón. Nada. Es antideportiva, muy clara. Antideportiva de Manuar. Se sienta Aco. Y ha entrado Paniagua. Va con los dos tiros. Alonso Grela. El primero para adentro. 73%. El jugador gallego. Va con el segundo para adentro. Ahora sí ya podemos hablar de Alonso. Sí, si quieres hablamos de él, nada, cuéntame, bueno. Cuéntame, nada. Cuéntame cositas. Anécdota de Abuelo Cebolleta, nada, bueno, cuando Alonso era Benjamín, yo tuve la oportunidad de entrenarle en Mieres. Sí, señor. Bueno, nada, pues eso, desde aquí mandar un saludo a su familia, que siempre me recibieron con los brazos abiertos cuando yo estuve allí, y bueno, pues que nada, que tienen un hijo excepcional, la verdad. Sí, señor, asturiano, entiendo. Asturiano, ¿verdad? De Mieres. Sí, señor, Alonso Grela. Buen sitio Mieres, ahí entre las montañas de Asturias. Sí, buen sitio. David Paniagua de tres, no. El rebote bien cerrado ahora por Álvarez, que ha entrado en pista. Por primera vez se mete Gonzalo, falta de Álvaro Sánchez. Pues un saludo para la familia de Alonso Grela.
seguramente tú, como has sido uno de sus entrenadores, estarás orgulloso que ya esté en estas categorías. Mucho, muchísimo, muchísimo. Bueno, lo comentábamos antes abajo con gente del club, que siendo Benjamín, lo que le diferenciaba de los demás es que tenía la cabeza de un adulto. Jugaba que ya como si fuera una persona mayor y siempre destacó por eso. Que luego muchos jugadores no salen y bueno, que un jugador que tú hayas entrenado ya esté jugando en Liga EVA, pues bueno. Eso debe molar. Sí, mola. Onuetu, antes de Sar. Onuetu falla, el rebote para Ayo. Albert Garrido con la bola. Va a dar una a tus pies. Albert Garrido, vamos a ver lo que mejor se le da. Penetrar y doblar. Ayo, bloqueo de César. Ayo, de dos. No. Pide flopping el árbitro, ¿eh? Dice que se levante. La tiene Onuetu para Guillermo, la falla y es canasta, yo creo. Ha tocado la. Sí, ha tocado, sí. Dos puntitos para Obradoiro. Que se vuelve a acercar. Nos van a tener aquí hasta el final. Sacará Albert Garrido. Estamos viendo ya que las redes sociales haciéndose eco de la brutalidad de Aníbal Salomón. Yo, cuando termine el partido, haré el corte, lo subiré. Así que atentos. Si todos lo hacemos, hacemos famoso a Salomón en un momento, ¿eh? Todos a seguir aquí, que monasterio. Es verdad. Es mate de ponerlo en los telediarios. Álvaro. Para Garrido, Albert Garrido. Uy, se cae, vaya costalazo. ¿Qué ha pasado? Uf, les pita a pie. Uy, ese pie, ¿eh? Sí. Seguimos con la carpeta de los pies tiquismiquis. Veo a Martín Guerreiro metido en el partido, ¿eh? Muy bien. Sí, exigiendo mucho a sus chavales, bueno, como debe de ser, al final un equipo joven, pues hay que darle caña. Pero ya, yo le veo distinto a otros entrenadores que sí que son exigentes, pero muy respetuoso, sí, y sí. Muy bien. Seguro que tendrá un sitio en Obradoiro cuando se retire uno que yo me sé. Señor Moncho. ¿Moncho sigue? Sí, ahí está, claro. Sí. Cuando se retire Moncho. Seguro que tienen un hueco para él. La Seguro. Tiene Aco. Álvaro. Se equivoca, yo creo, a la hora de meterse para adentro. Álvaro, bloqueo de... Y se queda sin bola. Muy buena defensa de Obradoiro. Sí, señor. Hay cambio. Entra Juan y Boca. Y se sienta... Pablo. No, Alonso Orel al final. Sacará Obradoiro. Indica jugada Juan y Boca. 2 minutos para terminar el tercer cuarto. Espero que estén comiendo el vermú. La tiene. Una zonita ahora de la antigua. Se mete para adentro Pablo. Se le escapó. Pablo Harwindey. El gallego. La tiene Aco. Defiende Juan y Boca. El argentino Aco. Con la bola. Ha entrado después de esa antideportiva. Juan Galloso. Para Aco. Aco para Álvaro. Subiendo líneas. Álvaro. Saca para Juan. Juan la pierde. Madre mía. Segunda defensa. Segundo ataque malo. Sí. De la antigua. Ahora está defendiendo mejor. Desde ese 54-47, Obradoiro se ha puesto a defender. Sí, ha dado un paso adelante cuando se han visto por debajo en el marcador y bueno, ahora mismo tienen posesión para recuperar el liderato. En el partido, claro que sí. Juan y Boca, cambios. Se mete para adentro Guillermo. Guillermo González saca para Juan y Boca. Guillermo ante Aco.
Pone el bloqueo Carlos Taboada. Cambio. César bien defendiendo. Muy bien, César. Buena defensa, pero claro, problemas en el rebote. Así es. Si el alto se va para adentro, dejas a otro alto con uno más pequeño. Aco se pone por delante. Obradoiro. Álvaro. Juan Galloso. Para Aco McCarthy. Aco McCarthy. Sacando fuerza. Aco. La pierde Aco. Cuidado ahora. Contraataque de Juan y Boca. Se mete para adentro. Juan y Boca. 54-57. Es 10-0 de parcial, si no me equivoco. Eso es. Correcto. Importante cortarlo antes de finalizar el tercer cuarto. Juan Galloso busca el uno para uno. Se mete para adentro Juan Galloso. Para César de tres. César, el último baile Yáñez, metiendo un triple que levanta al público. Ha levantado hasta a su padre, casi. Qué importante, ¿eh? Y qué inesperado también. Sí, señor, no se prodiga en los triples. Y deja este 5-7. Juan y Boca de tres. No. Rebote para Juan. No le va a dar tiempo. Nos vamos a la última batalla con este Sobor la Antigua 57. Obradoiro Ames 57. Volvemos a la última batalla. ¿Estás preparada? Preparadísimo. Vamos a por ello. A esta última batalla de un partido muy emocionante. Se lo está poniendo duro el equipo gallego a Sobor la Antigua. Es un equipo peligroso. Es cierto que a principio de temporada, en el partido de ida, ganó más fácil que hoy Sobor la Antigua, pero se han reconstruido mejor el equipo gallego, ¿eh? Sí, bueno. Principio de temporada más complicado. Sí, un poquito más complicado, pero bueno, ya se van haciendo la liga. Hay que recordar que son chavales muy jóvenes y bueno, pues que con el paso del tiempo, pues cada vez más asentados en la categoría, está claro. Ahí está, poniéndolo difícil. Ya perdieron la semana pasada ante Reino de León. Y a ver hoy. La tiene Paniagua para adentro. David Paniagua. Juan y Boca con la bola. Juan y Boca para Carlos Taboada. La tiene. La pierde ahora. Sí. Fallo de Juan y Boca, ¿eh? La tiene Aco McCarthy. Con la bola. Y es balón en fuera de banda de Juan y Boca. El argentino. Primera temporada en España. Sacará Aco para Ayo. A King Wole.
A quien huele con la bola. Para Mar Mensa. Mensa para Aco. Aco se mete para adentro. Aco le pone el tapón. Carlos Taboada. Juan y Boca con la bola. La pierde. No, aquí la recupera. Ayo. Ayo. Para Paniagua. Paniagua. Dentro. Poniendo energía sobre la antigua. Conectándose a los suministros de Sobor, su principal patrocinador. La tiene Juan y Boca. Saca para Álvarez. Álvarez se mete para adentro. Álvarez, bombita. No, el rebote para David Paniagua, que está en todo. El pucelano, el ex de la flecha, para Ayo. Ayo ante Juan y Boca. Juan y Boca con la bola. Uy, Juan y Boca no. Ayo. Ayo. Que me equivoco. Defendido por Juan y Boca. Eso es. Aco pone el bloqueo Mar. Saca para afuera para Salomón de tres. ¡Pero qué bueno es este tío! Sacando la escopeta, sacando la ametralladora. Pone un puntito más y saca el 7 de diferencia entre Sabor la Antigua 64, Obradoiro Ames 57. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. Volvemos con este arrebato, esta salida en tromba en este último cuarto de Sobor la Antigua. Vaya locura, ¿eh? Sí, sí, lo estábamos comentando ahora en el tiempo muerto. Qué importante es que Ayo Akinwole esté metido en partido. Cómo atrae a la defensa y deja liberado a los compañeros para que puedan tirar solos, como ha ocurrido en este caso con el triple de Aníbal. 7-0 de parcial. Saca balón Juan y Boca para Alonso Grela. Vamos a ver qué plantea ahora Borja. Defensa individual. Sí, sí. Taboada. Creo que ya no se va a mover de ahí. No se la va a jugar. Grela en el big match ante Mensa. Tiene Grela. Pablo saca para Guillermo. Guillermo para adentro ante dos. La falla. Taboada también la falla y es falta de Marc. Marc Mensa. Yo no la he visto, ¿eh? No puedo opinar. No, yo tampoco. No sé si... Yo creo que sí. La reconoce, asiente con la cabeza. Si la reconoces, es que sí la ha hecho. Sí, lo venimos comentando. Borja ha propuesto una defensa de cambios en los bloqueos directos. Y bueno, pues eso en el poste bajo termina perjudicando. Al final, claro, la superioridad ante este chico que es Carlos Taboada. Que es un chico muy alto. Falla el primero. Carlos Taboada. El de A Coruña. Segundo año en Obradoiro. Que tiene un segundo apellido bastante complicado de decir. Heiskanen. 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 Debe tener a una madre finlandesa o algo parecido. Sí. La tiene David Paniagua. Con la bola. Ahora zona un poquito más alta. Salomón. Ante Mar dentro. Ese pase no era para él, pero bueno, bienvenido sea. Ahí la tenía. La jugada yo creo que no estaba diseñada para Mar Mensa. La tiene Alonso Grela, el de Mieres. Ante Juan y Boca. Grela, Juan y Boca, amaga el triple, saca para afuera. Mucha más actividad de Sobor la Antigua ahora en defensa. Saca ahora para afuera, para Pablo. Falla, el rebote es para importante. Mar. ¡Aníbal! Sacando la garra danesa. Aníbal Salomón destrozando la defensa de Obradoiro. Pone este 68-58 y un tiro más adicional. Tremendo Aníbal Salomón. El bigotito nórdico. Aníbal Salomón.
Tremendo, ¿eh? Último cuarto que está haciendo. El eterno Movember, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se mueve aquí en Salamanca. Cómo le gusta el bigotito. Sí. Va con el tiro adicional. Para adentro. 17 puntos. Aníbal Salomón. De momento el más destacado a nivel anotador. La tiene Pablo para Alonso. Un balón que no se le da a un amigo. Alonso Grela se mete para adentro. Y falla. Y Ayo. Otro contraataque. Otro contraataque para Aníbal. ¡Aníbal! ¡Me vuelvo loco, Pedro! Aníbal Salomón redondeando un partido inmenso del nórdico. Aníbal Salomón, este es 71 a 58. Volvemos, pabellón de Wisburg. Tremendo parcial en estos tres minutos, ¿verdad? Sí, 14-1, lo acabamos de ver en la estadística. 14-1. Y tremendo el partido de Aníbal Salomón, que no lo voy a decir todavía los números hasta que no termine el partido. Porque la valoración que tiene Aníbal Salomón es para ser mejor jugador de la jornada de Liga EVA, ¿eh? No va mal la cosa, ¿no? No va mal. La tiene Onuetu, el de Santa Cruz de Tenerife, el es de Talavera. Buena defensa ahora de Mar Mensa. Muchísima más actividad en defensa ahora. Y Salomón ya estaba la otra canasta, ¿eh? Sí. ¡Cómo corre el chiquillo! La tiene Aco, falta de Pablo Hardwindey. Espero que su familia no me eche la bronca, ¿eh? Pero es difícil el apellido. Sacará King Wole. De momento partido se ha encarrilado un poquito en este último cuarto. Aco de tres, no. La saca rápido Alonso Grela, sin tiempo que perder. Saca para afuera para más Juan y Boca. Muy bien. Triple. Juan y Boca. Martín Guerreiro pidiendo actividad defensiva. Saca para Paniagua, Mar Mensa, y eso es ataque. Sí, listo. Se metió Mar Mensa, que pone la cara de cuando comes pepinillos en vinagre. No le ha gustado esta falta, ¿eh? No, pero bueno, yo creo que es muy clara en este caso. Yo también lo he visto claro, sí. Creo que debería haber doblado el balón. Sí. Y no está terminado esto, ni mucho menos, ¿eh? Queda muchísimo partido. No se vayan. Quédense hasta el final. Alonso Grela para Juan y Boca. Doble base ahora. Buscando movimiento de los suyos. Busca la puerta atrás. Pablo falla. El rebote para Víctor Onuetu. 2-1 de Víctor Onuetu. Él es de Talavera. Que ya jugó el año pasado aquí en Les Plata, Sí, con Talavera. Con Talavera aquí, sí. No jugó mucho, no le recuerdo yo muchos minutos. Pero aquí sí, está yo creo de que nuevo. Le ficharon ya para final de temporada. Sí, sí, no jugó mucho aquí, creo. A King Wole. Hablamos de memoria. Tenemos poca memoria, Pedro y yo. Cada vez menos. A King Wole, Paraco, Paniagua. Ahora defensa un poquito ahí, zona press. Sí, para King Wole.
Paniagua de tres. No. Rebote Víctor Onuetu. Borja está a puntito de pedir tiempo. Sí, sí, sí. La tiene Alonso para Pedro Pérez de tres. No. ¿El rebote para quién? Para Cebe Tormes. Pues menos mal que ese triple de Pedro Pérez no ha entrado porque se metía de lleno en el partido. Se metía otra vez. Son guerreros. Guerreiros como su entrenador. La tiene Paniagua. Paniagua para Salomón. Moviendo la bola. Aco. Yo me toco otro base. Salomón. Qué bien. Salomón de tres. ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Me estoy volviendo loco, Aníbal! Se está coronando en un partido antológico. Aníbal Salomón, cuando peor estaba su equipo, en rotación de efectivos interiores está haciendo un partido de época. Juani la falla, Víctor Onuetu que salta más que nadie. ¿El rebote para quién? Para Onuetu. Ante Mar Mensa, no. Rebote para Paniagua. Increíble Aníbal Salomón. Y lo que queda. ¡Qué buena la madre que te parió! Sí, señor, Aníbal. Falta de Juan y Boca. Que dice que no es falta. Se choca con Aco. ¿Qué le habrá dicho? Pues Aco, como es un guasón. Le habrá dicho que ha sido la falta, pero en otro idioma. La tiene Aco. Para el MVP de este partido, Aníbal Salomón. Están marcando ya el MVP en la sala de trofeos del partido. Salomón para Ayo. Ayo de tres. No, el rebote para Aco, que salta más que nadie. No, el rebote para Víctor Onuetu. Saca rápido. Qué bueno el contragolpe. Qué bueno, qué bueno. Qué rapidez. Rapidísimo. Sí, sí, sí. En tres pases se ha plantado Juan y Boca y a punto de conseguir el 2 más 1. 22 puntos de Salomón. Serán dos tiros para el argentino. Primera temporada en España. Vamos, el primero dentro. Va con el segundo, falla. Uno más. Uno más porque ha entrado antes Salomón. Y el segundo sí lo mete. Entra Iker Sama, se sienta Juan y Boca. Aco para Ayo, defendiendo media pista. Aco para Ayo. Aco se mete para adentro. ¿Qué ha pasado? Tres segundos. Sí, tres segundos de marca. Se había montado, yo no lo he visto. Yo tampoco, no me he fijado. Sí, yo diría que no, por la posición en la que ha recibido. No lo sé. Yo por la posición en la que ha recibido Mark, para mí no me han parecido tres segundos, pero bueno, así está la vida. Veremos, Alonso Grela para Víctor Onuetu. Aco, qué bien le vendría Víctor Onuetu a Sobol Antigua, ¿eh? Pues sí, viendo las bajas en el juego interior. Triple, la falla. ¿El rebote para quién? Para Paniagua. Sí, viendo lo que hay, no estaría mal. Aco para Paniagua. Mar Mensa busca Paniagua. Paniagua para Aco. Aco se mete para adentro. No, Aco ahí en el fadeaway. Dos puntitos. ¿Cómo mira su mister? Lo he hecho bien, Borja, lo he hecho bien. Sí, señor. La tiene Iker Sama. Casi la pierde Guillermo González. La toca Aco. Sí, señor.
Y sale Pablo y entra otra vez Juan y Boca. Pocos segundos de descanso para el argentino. Sí, coger un respiro y... Sí, poco más. Y a pista. Juani. Para Alonso Grela. Guillermo, Guillermo de dos. No, el rebote para quién. Para Ayo, la pierde, que va por como un loco. Iker Sama de tres. Juani Boca y será para Obradoiro. La mecánica de tiro de Iker Sama es bastante especial. Sí, sin saltar, no salta sí, para sí. Tirar. Coge el balón, estira los brazos y ya está. Peculiar la técnica de tiro. Bueno, a este nivel si tira, sí, ya hemos visto que ha hecho tres o cuatro tiros, seguro que la mete, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no se corta ni con un cristal. No. Sigue habiendo tiempo de mopa, tiempo de sudor. Últimos 2:47 para terminar el partido. Más 10 sobre la antigua. A punto de atar el partido con un lazo. Sí, está cerquita, está muy cerquita ya. Veremos si llega el momento de César. Que toda parte de la grada aquí está esperando. Sí, sí, sí. Yo creo que seguramente el cuerpo técnico se lo recuerde a Borja, que ahora mismo Borja tiene que estar a muchas cosas y veremos a ver. Tiene la bola Juan y Boca para Alonso Grela. Alonso Grela, Juan y Boca. Amaga bien el triple. Saca para Víctor Onuetu. Onuetu de dos. No, el rebote para... Importante para Salomón. Aco para Ayo. Tiene el balón. Sobre la antigua. Con el bloqueo Mar Mensa. Y falta de Juan y Boca. 2:23. Será balón en banda. El público corea, César. Por si no le están recordando el cuerpo técnico, aquí le están recordando. Ayo. Ayo con la bola. Ayo, el solo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Ayo de dos. No, el rebote para Víctor Onuetu. Que como corre. Sí, sí. Sí, señor. Madre mía, qué sprint. Juan y Boca de tres. No, el rebote para quién. Para Onuetu. No, la tiene Ayo. Últimos dos minutos. Onuetu. La tiene Aco. Aco con la bola. Aco. Se mete para adentro Aco con la manita. Esa no la va a fallar nunca. La rica salsa canaria se llama Aco McCarthy. No sale, no sale. No, no, yo creo que Borja está muy metido en el partido y no... A ver, se lo recuerda. Sí, sí. Vamos a ver. Bajo yo a recordárselo, ¿eh? Sí. Si es necesario, bajo yo. Si es necesario, bajo yo. ¡Agárrame, que bajo! Sí, lo está hablando ahora con el cuerpo técnico. No sé yo. Saldrá, ¿no? Espero que sí, espero que sí. Por favor. Yo creo que... No se le puede olvidar. La tiene Alonso Grela. Un minuto y medio. Cuenta atrás, Guillermo González. Se mete para adentro. Y son dos tiros... Falta de Aco. Sí. Minuto y medio. Tercera. Siete, ocho, seis, seis. Canasta, el primero para adentro. Va con el segundo. Segundo para adentro también. 7-8-6-8. Aco.
Vamos a ver. 1'26. La tiene Aco. Aco para Mar. Excelente. Akinwole de tres. Se sale. Se sale. Para poner el broche al partido. Alonso Grela con la bola. Saca para. Se le escapó. Para Guillermo. Y ahora rápido la contra. Paniagua. Se mete para adentro. Paniagua. Paniagua, 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 Paniagua. El solito. Último minuto. Ahora sí. Ahora va César. Ahí va. La tiene Alonso. Se mete para adentro. Saca, a ver si le da tiempo. Se mete. Y ahí ya va a salir César. Entra César Yanez. Últimos segundos de tu vida jugando al baloncesto profesional. Seguro que las pachangas. Ahí está, 48 segundos. Le llegarán ofertas del trofeo de Diputación, ¿eh? Seguro, seguro. Bueno, yo lo dejo caer ahí. Tiene, tiene un agente aquí. La Liga Provincial, ¿eh? Sí, señor. La tiene Aco. Falta, no, pasos. Pasos de Aníbal. Esto es un puntito menos en valoración, ¿eh? Sí, bueno, ha cometido un error en todo el partido, no está mal. Está bien meterlo, pero hay que sacarlo ahora, ¿eh? ¡30 segundos para Onuetu! ¡Onuetu! ¡César! ¡El último tapón! 24 segundos. Yo creo que ya está llorando César. César, últimos segundos. Para Ayo. Ayo con la bola. Saca para Aco. Falta. El tiempo sigue corriendo. A ver el tiempo, cariño. Y técnica. Sí. Técnica de Víctor Onuetu. Que lo tire César. Que lo tire él. Hombre, claro, es técnica, ¿verdad? Hombre, yo sí, creo que lo tiene que tirar César. Yo si pudiera cantar César, te lo cantaba, César. Que lo tire va, César. Allá va, allá va. Que lo tire César, claro que sí. Y va a pedir el cambio, claro. Va a tirar. Y ahí está todo bien organizado. Está todo perfecto, todo perfecto. Ha quedado perfecto. Ha quedado perfecto. Dudábamos de. De la organización de este pequeño evento. Va a tirar el tiro libre llorando, ¿eh? Sí, señor. Va a tirar el tiro libre llorando. Gracias, César. Gracias, César, por todo. Eres un excelente profesional, un excelente jugador, un tío que lo da todo. Lo ha dado todo por su club. Gracias, César. De verdad, tremendo. Se me pone la piel de gallina, Pedro. Sí, sí. Muy merecido, la verdad. Merecido lo que está viviendo ahora César. Le aplaude todo el público hoy aquí, sus amigos, sus entrenadores, sus compañeros. Espera que hay seis en pista ahora. Un momento. Vamos a ver. Si... A ver si la vamos a liar. A ver si la vamos a liar. Sí, ya está. Está todo correcto. Vamos a ver. Va a tirar. Aplaude todo el mundo. A César Garrapata Yáñez, el capitán de este equipo. Vamos con su último tiro libre. Vamos con ello. 4 segundos. Todo el mundo callado. Tremendo silencio, ¿eh? Es increíble. ¡Dale! ¡Para adentro! ¡César Yáñez! ¡Saluda al público! ¡Increíble! La ovación a un tío muy grande. No por su altura, sino por su gran corazón. Gran tío de equipo, de verdad. César. El futuro está en tus manos, César. A ver qué pasa. Espérate, Gatinas. Que se repite el partido y tiene otro partido, César, sí, ¿eh? Para no le dejan irse tranquilo, ¿eh? Vamos a ver qué ha pasado. Se tiene que ir uno. Ander. Yo creo que es Miguel Vergara. Claro, es que estaban
Claro, ahora hay 5 sí, en pista. Ahora sí. Y ahora, claro, yo haría el cambio ahora, claro. Claro. Vamos a ver. Creo que es el momento de hacer el cambio. No quieren que vayamos a comer, ¿eh? Mamá, ponme la comida en el microondas, que tarda un poco. Pues yo tengo hambre, ¿eh? Vamos a ver. Habrá cambio, ¿no? Entiendo ahora. Son... Ah, son la falta de los dos la tiros, falta claro. De Onuetu y... Y será el momento de cambiar a César, claro. Sí. Va con los dos tiros. Primero para Arco. Para poner el lazo a este partido. Y atarlo bien. Va con el primero para adentro. Segundo. Lo falla. Arco para adentro. Sí, dos. Jugada de dos más uno. Y no le van a dar tiempo a cambiarse. Se acaba el partido con este Somos la Antigua. 84, Obradoiro, Amés 72. Mejores del partido por parte de Obradoiro. Víctor Onueto, 13 puntos, 14 rebotes, 15 de valoración. Juan Iboca, 17 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias para 12 de valoración. Y Guillermo González, 12 puntos, 10 rebotes para 16 de valoración. Y por parte de la Antigua CB Tormes, el mejor del partido, Aníbal Salomón. 22 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias para 31 de valoración. Tremendo. Y un póster para el recuerdo, ¿eh? Y un póster para el recuerdo y para las redes sociales. ¿Qué opinas del partido, César? Digo César. ¡Pedro! Normal, todo lo ocupa César ahora, no pasa nada. No, bien, un partido muy igualado. El marcador puede llegar a ser un poquito engañoso, aunque es cierto que Sobor la Antigua ha sido muy superior en el último cuarto. Pero bueno, un partido yo creo que muy bonito de ver para el espectador y una victoria muy importante para Sobor la Antigua. Próxima jornada, el Obradoiro juega en casa el día 4, domingo, a las 5 de la tarde contra Chantada, derbi gallego. Y la Antigua CB Tormes, Sobor la Antigua CB Tormes, juega en Culleredo, juega contra el Traumacor Culleredo el sábado a las 7 y media, en lo que se prevé un duelo asequible, entre comillas, ¿verdad? Sí, en principio... En principio sí, aquí fue una victoria fácil por parte de Sobor la Antigua. Culleredo está luchando por no descender, pero bueno, siempre es un viaje duro a Galicia y bueno, es complicado jugar allí, pero bueno, en principio partido que se debe sacar hacia adelante. Con un tal Alberto Gorbacho, que no pudo jugar aquí. Exacto. Pero allí yo quiero que está jugando, o sea que jugará contra el mítico Alberto Gorbacho. Nos vamos de aquí con la imagen de César Yáñez dando instrucciones, sobre todo dirigidas a los juniors, llorando, ojo en lágrima. Nos vamos con esta imagen. Eterno César Yáñez. Espero que algún día te puedas sentar aquí y comentar un partido con nosotros dos. Aunque no sé si Virtu de Atrusa Producciones tiene tantos micros. Veremos a ver. Ahí está el abrazo con su presidente, con su amigo Carlos Darío Lavado, en un abrazo bastante emocionante. Nos vamos, Pedro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Quique. Un saludo y nos vemos en el siguiente partido. Un saludo. Hasta luego. Chao. Hey, tú. Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis.